Pues eso que habéis visto es la crónica de un día triste y debería haber sido todo lo contrario, porque la situación a la que hemos llegado ha sido por la falta de diálogo de gobiernos completamente irresponsables. Pero hoy y ayer el gobierno de Pedro Sánchez y el de Torra se han sentado a hablar, da igual cómo lo llamemos, una cumbre, una reunión. Lo triste para todos los catalanes es que parece que ya nada sirve. O sí, porque estas imágenes también son de hoy, de una manifestación pacífica en la que se han pedido, entre otras cosas, la libertad de los presos políticos. Quizás todavía hay esperanza. La aplicación perpetua de ese artículo 155 no aporta ninguna respuesta política al tema catalán, salvo que detrás de su invocación permanente se esconda un afán de recentralización perpetua de las competencias de la autonomía de Cataluña. Y con esto es con lo que no está el gobierno en absoluto de acuerdo. Después de lo de ayer, el centro de mando del independentismo ya está en el Palacio de la Moncloa. Un acto de negociación con quien tiene secuestrado a los catalanes es un acto repugnante de por sí. Pero si lo protagoniza un gobierno, es un acto de traición a España. Es inaceptable que un presidente claudique ante las tesis separatistas y las asuma como si fuera una guerra de dos estados. Basta de humillaciones. Se rechaza y se condena al Consejo de Guerra que decidió su ejecución y se proclama pública y solemnemente el reconocimiento y restitución de la plena dignidad del presidente Companys. El Consejo de Ministros ha aprobado el cambio de nombre del aeropuerto de Barcelona y propone que asuma el nombre del primer presidente de la Generalitat en democracia, Josep Tarradellas. Es una decisión que transmite un mensaje de concordia, de entendimiento y de diálogo reconociendo la figura del presidente Tarradellas. Pues como veis, mientras unos hablan de diálogo, otros parece que lo que quieren es que no lo haya y parece que el diálogo pues es claudicar, etc. Lluís Companys, como habéis oído, es una de las figuras más idolatradas por el independentismo catalán, militante de Esquerra Republicana, presidente de la Generalitat e instigador de un intento de golpe de Estado para lograr la independencia de Cataluña en 1934. Apresado por la Gestapo nazi y ejecutado en 1940, fue condenado a muerte en uno de esos juicios franquistas en los que las garantías, por supuesto, brillaban por su ausencia. Es un gesto histórico el del gobierno. Thank you.
pues la proclamación de la República por Lluís Companys, desde luego, no fue para nosotros un golpe de Estado. Una buena parte del gasto en sanidad está dedicado a los medicamentos que se suministran a los pacientes en hospitales y suponen una gran cantidad de inversión, aunque existe un amplio debate sobre los precios que imponen las compañías farmacéuticas. En España, la falta de información hace que no sepamos ni los costes que se pagan por los fármacos. En España el precio de los nuevos medicamentos aumenta año tras año y esto es algo que se nota sobre todo en los tratamientos contra el cáncer, cuyo coste se ha multiplicado en los últimos años. Actualmente sabemos que nuestro país invierte grandes cantidades de dinero público para financiar estas terapias, ¿pero es sostenible para el Sistema Nacional de Salud? Si tenemos fármacos para cáncer, para hepatitis, para enfermedades raras, con precios de 100.000, de 100 y pico mil euros por paciente año, ¿no?, todo en conjunto sale una factura farmacéutica que es difícil de mantener a largo plazo. Esos precios tan altos que se están poniendo hacen que muchas veces los servicios de salud no puedan pagar ese medicamento. Se retrasa la incorporación de un medicamento que podía ser útil. Pasó con el medicamento de la hepatitis C, que se retrasó casi un año. A día de hoy, un fármaco para una terapia contra el cáncer puede tener unos costes desde los 30.000 hasta los 100.000 euros. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué estos precios tan altos? Las compañías suelen decir que la razón por la que estos precios son tan altos es porque necesitan recuperar los costes de investigación y desarrollo de los medicamentos, pero realmente no sabemos cuáles son esos costes, no sabemos en base a qué criterios se fijan esos precios tan altos. Estamos dando mucho dinero para investigación que se está gastando en beneficio de la empresa. En España pagamos en sobreprecios de patentes, estamos pagando unos 9.000 millones de euros al año a la industria y se están gastando solamente 1.000 millones en investigación. El resto es beneficio. Los precios de los medicamentos que se suministran a pacientes de enfermedades graves no se fijan por parte de la industria farmacéutica siguiendo unos costes reales, sino unos criterios que muchas veces pueden ser muy arbitrarios. La manera en la que se fijan los precios es en los países, ¿no? Es absolutamente opaca y nada transparente. Luego, pues los precios que luego finalmente se pagan en los hospitales siempre parten de precios de referencia de los países donde los precios son más elevados. Entonces hay una serie, ¿no?, de regulaciones que hacen que efectivamente, bueno, pues el Estado tenga menos capacidad de negociación. El que siempre gana son las compañías farmacéuticas. La falta de transparencia sobre las negociaciones y los costes hace que realmente no sepamos lo que paga el Estado por los medicamentos, algo que puede abrir la puerta a que la industria farmacéutica tome ventaja y se genere, por lo tanto, una mayor desigualdad en nuestro Sistema Nacional de Salud. Introducir transparencia en cualquier tipo de negociación con dinero público pone al mismo nivel a los dos actores que negocian. Sin transparencia, con opacidad, pues puede haber prácticas que queden tapadas y que quizás tengan una dudosa ética. El Congreso dio ayer luz verde a la Ley de Muerte Digna planteada por Ciudadanos hace un año. La ley, aunque garantiza el derecho de las personas a morir con dignidad sin alargar su sufrimiento, es una ley descafeinada, un paso a medias hacia la eutanasia. Ramón San Pedro, Luis de Marcos o los padres de Andrea. Todos ellos reclamaron su derecho a una muerte digna. Solo los últimos lo consiguieron. Esta semana el Congreso de los Diputados ha aprobado una ley en esta materia. No aporta nada nuevo, no establece nuevos derechos. Impulsada por Ciudadanos, el mismo grupo que bloquea junto al PP la ley de la eutanasia en el Congreso. Esta a propuesta del Partido Socialista. Todos los médicos, las médicas que reconocen que en algunos casos practican la eutanasia o el suicidio asistido, pues ya no sería una práctica prohibida, una práctica clandestina. El Código Penal castiga la cooperación al suicidio con penas de hasta 10 años de prisión, a diferencia de países como Bélgica, Holanda y Luxemburgo, donde es legal. Según la proposición, que está en trámite de enmiendas, hay dos grupos de personas. El enfermo terminal, esa persona podría beneficiarse de una eutanasia, discapacidad grave crónica y todas las personas que tengan un testamento vital. A favor de la eutanasia, el 85% de los españoles, según las encuestas. Ningún familiar puede pedir la eutanasia de otra persona, por mucho que la quiera. La eutanasia o es voluntaria o es un homicidio. Desde la Asociación por una Muerte Digna apuntan a que es un paso, pero no el camino.
que a mí no son cosas concretas, que podamos medir, que podamos evaluar. Introduzcas la calidad de la muerte como un indicador y al año la midas, fundamentalmente a base de los testimonios de enfermería. Porque el objetivo es evitar la agonía, el dolor antes de morir, despedirse sin sufrir. La Comisión General de Codificación justifica su reforma haciendo un deslinde perfecto entre los tipos, afirmando que existen dos: la agresión sexual, siempre que sea un comportamiento contra la mujer sin su consentimiento, la violación si se produce penetración, y haciendo desaparecer el denominado hasta ahora tipo de abuso sexual. Pues como habéis oído, seguimos a vueltas sobre cómo definir el abuso a una mujer. Pues, como habéis oído, el gobierno propone la eliminación del término abuso, ese término, por agresión sexual y violación. Además, el gobierno está trabajando para que todas las mujeres víctimas de violencia machista sean consideradas así, víctimas de violencia machista. Porque, aunque cueste entenderlo, a día de hoy el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial solo incluye en esa lista a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. En 2018, según los datos del gobierno, 47 mujeres han sido asesinadas por violencia machista, pero para Feminicidio.net son 96 los feminicidios y asesinatos cometidos en España. ¿Por qué esta diferencia tan abismal de cifras? Las cifras oficiales de violencia de género ahora mismo solo se limitan al marco de la pareja o de la expareja. Desde 2010 documentamos los asesinatos de mujeres en el Estado español y a partir de ahí hacemos una clasificación en dos tipos. Primero, feminicidios, que son los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, y otros tipos de asesinatos, en los que claramente hay una motivación por género o los estereotipos de género juegan un papel importante, ¿no? El gobierno solo incluye en su registro a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, por lo que casos como el de Laura Luelmo no figuran como violencia machista. Casos como el de Laura Luelmo o el de Leticia Rosino o el de Diana Kerr, dos niñas que han sido asesinadas en Castellón, víctimas claramente de la violencia machista como venganza a la madre. Una mujer en Madrid que fue asesinada al tirarla por las escaleras y por un rellano, por un putero que la había contratado. Tras el caso de Laura, el gobierno pretende aplicar la nueva estadística aprobada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluirá todos los asesinatos de mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Nos parece una buena noticia, respondiendo además a una exigencia del Convenio de Estambul que ha sido ratificado por España desde 2014 y que quedaba pendiente un poco su aplicación, ¿no? Lo que nosotras pedimos. Ampliar el concepto de violencias machistas, mejorar la recolección de los datos y mejorar con ello y con su diagnóstico la prevención en este tipo de violencias. Y mientras el gobierno pone en marcha las medidas del Pacto contra la Violencia de Género, desde 2003, 476 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista. Y hoy también hemos querido poner el foco en las agresiones homófobas, porque solo en 2017 se registraron 623 agresiones contra gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Hoy hemos estado en la Fundación EDI, un lugar donde refugiarse para aquellos que no tienen dónde poder vivir sin esconder quiénes son. En el último año en España se triplicaron las agresiones al colectivo LGTBI. Solo en 2017 se registraron 623 episodios violentos contra gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Por este motivo, en 2016, Emeterio y su marido deciden crear la Fundación EDI, pionera en España. A través de ella acogen a jóvenes de entre 18 y 30 años, ofreciéndoles un hogar seguro contra la homofobia. Decidimos dedicar parte de nuestros ahorros y nuestro tiempo a crear esta fundación. Se trataba de crear un programa con un hogar donde darles acogida y manutención y ayuda de todo tipo a personas jóvenes LGTBI que cuando tienen 18 años se van de su casa o porque ya no pueden más o los echan de su casa. Hemos hablado con algunos de ellos, aunque no han querido mostrar su cara por miedo. Huyen del maltrato familiar, de la discriminación e incluso del proxenetismo. Soy un chico transformista. A mis 17 años comencé
a lo que es involucrarme en el ambiente. En mi país hubieron ciertas personas las cuales trataron de aprovecharse de mi condición. Ellos querían que yo trabajara con ellos para ejercer el comercio sexual, porque llegaron al punto de dispararme dos veces en dos ocasiones. En mi caso concreto, prácticamente se basaba en la intolerancia que había en mi casa, en la unidad familiar, por parte pues, de mi hermano. Y la última vez pues, ya tuve una agresión digamos, más fuerte, donde tuvo que intervenir la ambulancia y la policía incluso, tuve juicio. En la Fundación EDI encuentra un espacio para el desarrollo personal, pero también laboral, porque la homofobia les obliga a abandonar sus estudios o dejar sus puestos de trabajo. Como siempre he querido, pero no tenía la situación idónea, y ahora que digamos que ya se me ha dado esa posibilidad, lo estoy cogiendo con fuerzas, ¿no? Tampoco pido mucho más que eso, ¿no? Realmente, o sea, yo soy feliz estudiando también. Pionera del fotoperiodismo en España, Joana Viarnés ha muerto a los 83 años después de dejar su huella en una profesión reservada para los hombres. Empezó cubriendo eventos deportivos. En su primer partido, desde las gradas le gritaban «vete a fregar», pero no tuvo miedo y aguantó toda clase de insultos machistas. La masa que envolvía el partido de fútbol, que me llamaban de todo, pero insultándome. Fotografió a grandes personalidades de su época, tanto españolas, Lola Flores, Marisol, Rafael, como internacionales, Clint Eastwood, Roman Polanski o The Beatles. Los persiguió hasta que consiguió una exclusiva y ni siquiera cobró por ella. Retrató los últimos años del franquismo y los inicios de la democracia. En aquel momento ni siquiera había necesidad de dar autoría a las fotos y muchos de los fotógrafos no se conocen a día de hoy. Lo que me ayudó mucho es que ya cuando entré en el diario Pueblo, claro, un diario de una gran tirada, un diario que se tomaba en serio. Entonces allí ya empecé, digamos, a firmar las fotos. Su archivo lo redescubrió en 2014 un documentalista que buscaba estas imágenes de las inundaciones en Cataluña en 1962. Gracias a su tenacidad y su capacidad de captar los detalles, consiguió hacerse valer entre los grandes periodistas de su tiempo. Tuve compañeros como César Lucas, como los hermanos Verdugo, unos fotógrafos ya muy importantes que me admitieron muy bien. Cansada de fotografiar personalidades y viendo la deriva del periodismo hacia la prensa rosa, lo dejó. Pero si yo tengo que hacer, inventarme cosas, jugar al paparazzi, hacer todo esto, me tengo que ir. Una mujer que no tuvo miedo a responder al menosprecio machista, que tomó su cámara y no se rindió. Pues nosotros nos vamos ya, vamos a descansar unos días, pero volvemos el miércoles 26 con toda la información y ya sabéis, también la podéis encontrar en público.es. Un abrazo y muy feliz Navidad. Existe un lugar desde donde se reivindica el análisis, el derecho a la memoria, la empatía, la reflexión, el diálogo y la investigación. Un lugar en el que el periodismo se queda del lado de las personas, haciendo de la información conocimiento y arrojando luz donde los poderes ponen sombra. Únete a nosotros. Entra en comunidad.publico.es y descúbrelo.